Estado patrón, aplastando a los demás. De todos errores, la milicia te va a matar. No conoces de perdón, no conoces de temor. Sangre tenaz, tanto patrón, sin pensarlo y sin razón. Lo otro envenenos, la muerte es aliada. Camino en el silencio y mi alma asesinos. La noche amenazas, ten cuidado, te matará. El odio está en tu casa, la decadencia imperará. Ten cuidado, te matará. La democracia infernal, la muerte es tu libertad. Mi raza fue traicionado y encadenado. Mi raza fue traicionado y encadenado. Mi raza fue traicionado y encadenado. Mi raza fue traicionada. La libertad son víctimas y el pueblo sin perdón. La libertad son críticos, la fuerza es real. Son mis guerras que ganar, es el derecho de matar. Son castigos sin perdón, mi bandera no detrás. Levanta tu arma, es hora de pelear. El sistema solo te engañará. Mi razón fue traicionada y encadenada. Mi razón fue traicionada y encadenada. Mi razón fue traicionada y encadenada. Mi razón fue traicionada. México con hambre y con sed de justicia. México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley. Quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades. O por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Para encabezar. Llamados Wotan, y bueno, tenemos la primera pregunta para ellos. Nos las va a contestar aquí este joven personaje que nos va a decir cuál es su nombre, qué instrumento toca y si su maquillaje tiene algún nombre, ¿no? Como algunos lo tienen, su personaje, el maquillaje tiene algún nombre. Cuéntanos la historia de cómo se les ocurre maquillarse. ¿Fue un sueño, una premonición, una maldición? ¿Qué fue, Rodri? ¿Cómo fue la historia? Cuéntanos. Bueno, primero que nada, un saludo, Rodri, Carmen. ¿Sí? Muchas gracias por la entrevista. Qué bueno que nos dan la oportunidad. Mi nombre es Armando Martín, soy el bajista de la banda Wotan. Pues todo surgió al momento que me incorporo en la banda. Bueno, cuando regreso, porque soy de los fundadores.
Yo regresé con muchas ideas en mi mente para hacer trascender a la banda, ¿no? Lo primero que hice fue en optar por empezaros a poner pupilentes, ¿no? Cambiar un poco la imagen dentro de la escena metalera en el rock nacional. Y pues afortunadamente pues sí nos dio buenos resultados y así nos aguantamos que será un año, año y medio aproximadamente. Hasta que después les hice el comentario a mis compañeros de que qué les parecía si nos maquillábamos para por lo mismo, para seguir trascendiendo, dar un mejor espectáculo, dar un mejor show para la banda, porque en realidad la banda es la que se le merece, ¿no? Porque ellos solo se pagan un boleto para ir a verlos. Y pues así llegamos a la conclusión de que sí, todos dieron el visto bueno. Ya fue cuestión de empezar a planear lo que sería el maquillaje de cada uno. En sí, gran parte de los diseños ha sido creación mía, porque muchos dicen, no, es que han de ser fusibles. No, no son fusibles, todos los diseños son independientes, son propios, que nada más se los paso a cada quien y a cada quien su maquillo. No tiene nombre el maquillaje, pues, ¿qué más? No hay personajes en el maquillaje, quiero decir, tú no tienes un nombre. No, para el maquillaje no. Es que, bueno, de hecho, dentro de la banda yo soy un poco más versátil en mi maquillaje, no siempre salgo con el mismo diseño. Uh-huh. Ha habido ocasiones en las que salgo con la mitad de la cara roja y la mitad blanca, hay veces que nada más salgo todo blanco, o sea, por eso no son un poco en uno. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta así, estar tipo en uno, sino variarlo. Pero mucha gente me lo toma bien y hay gente que me toma mal. Porque me dicen, es que no nos acostumbras a una imagen, no te podemos identificar. O sea, que te sigan, no tanto por la imagen, sino por lo que haces, ¿no? Por lo que tocas. Que te den tu reconocimiento por la música, no necesariamente por tu maquillaje. Pero es importante para el show, ¿verdad? Sí, muy importante. Y a la banda le gusta. Muchas veces hemos llegado a los eventos y hemos dicho, no, solo no nos maquillamos. Y la misma gente nos dice, no, es que se tienen que maquillar, nos queremos ver maquillados. Hay que cumplir a la banda lo que quiere. Y bien, Julio, ¿cómo cuántas bandas de rock crees que se maquillan, que salen con este espectáculo? Y mira, son varias. La que yo recuerdo y que fue pionera en este momento, Luzbel. Sí, el viejo Luzbel, cuando empezaban con el rímel en los ojos. Y yo creo que sería la banda pionera. Hay varios compañeros dentro del black metal que lo hacen. Como llega a ser las Black Palas, amigas de nosotros. Hay otras bandas como... en su momento de ACI, que también se llegaba a pintar, Samash, ¿sí? Entonces por ahí son algunas de las bandas que yo recuerdo, pero no. la pionera para mí, Luzbel. Esta es Luzbel de aquella época, ¿te acuerdas? Así es. Sí, todavía vemos algo del maquillaje del baterista. Sí. Y también recuerdo, ya tiene un rato, Los Qué Payasos. Los Qué Payasos. Los Qué Payasos, otra banda que también se ha pintado. De alguna manera, Moderato. Moderato también. Moderato. Con el gran Elohim, gran amigo de nosotros también. Sí. Dentro del rock, ¿quién será, Julio, el pionero de haberse pintado? Yo creo, para mí, Luzbel. ¿A nivel internacional? A nivel internacional, Gorgoroth. ¿Gorgoroth? Uh-huh. Fue antes que los Kiss, no creo. Alice Cooper también, ¿verdad? Yo sí. Tengo por ahí un relato de una banda brasileña que fue antes que los Kiss y que inclusive por ahí que Alice Cooper, no recuerdo ahorita su nombre, salió en la revista Connect en la número 5, sería 1974-75 y ya venía un póster pintado, ¿no? Con una revista Connect, tamaño grande, así eran las revistas antes, ¿verdad? Pero Wotan es, digamos, una de las bandas que ha dejado huella con su maquillaje, ¿no, Julio? Así es, ha sido gran expectativa. La banda nos ha apoyado con esa nueva imagen. La gente nos ubica tanto con como sin maquillaje, eso es muy agradable. Y para nosotros ya la misma gente en las tocadas, ¿van a salir maquillados? Como decir no, es van a ver, ¿no? Entonces ya los mismos promotores, la misma gente, les gusta, les llama la atención. Y para nosotros es un agrado, es un placer, porque de ellos salimos, ¿no? Para ellos somos. Estamos con Dieter, otro integrante de Wotan, es el único que tiene maquillista, todos los demás se maquillan. Me imagino que es por la tardanza o por la rapidez más bien, Dieter. Por el diseño, es muy tardado el diseño. Ya que hablamos de lo tardado, ¿cuánto se tarda aproximadamente el grupo para maquillarse y ya subir al show, ya directamente a tocar? Una prox de una media hora, 40 minutos, ya estamos completamente listos.
ya terminamos con el, cada uno con su maquillaje. En mi caso, como verán, me lo elaboran. ¿Y cuánto tardan en desmaquillarse? No, eso es más de volada, en unos 10 minutos ya estamos completamente desmaquillados. No, no con la cara limpia, más bien parece que acabamos de desengrasar un motor, pero quedamos ya en 10 minutos listos. Víctor, ¿algo más que nos desees agregar sobre su maquillaje? Es muy difícil, ya vieron que es difícil estarse pintando, desmaquillando. Lo más difícil es a la hora del escenario, el que empiezas a sudar. Está uno corriendo porque no nos quedamos quietos o como estatuas ahí en el escenario. Vamos a dar un show, un espectáculo, pero empezamos a sudar. Por eso el maquillaje no es cualquier maquillaje, debe ser especial para que pueda transminar y pueda sudar y no se te esté corriendo y cayendo el maquillaje. Es un poco caro todo esto del maquillaje, pero también los organizadores lo valoren y la gente, porque sí es muy difícil. Es difícil. ¿Tú valoras más porque los Kiss se maquillen? En este sentido, que ahora sí que tú ya te maquillas, ya más allá de su música, ¿qué opinas de eso, Rick? El talento ya es personal, es con maquillaje y sin maquillaje. Pero vas a ver un espectáculo, un show que sea completo, que sea luz, sonido y el vestuario, el talento también, ¿no? De cada quien. Eso es lo que debe estar en el escenario. Pero no tiene de caso que hay excelentes guitarristas, pero se paran y no transmiten energía. Tocan excelente, pero a lo mejor los ponemos en un estudio, se escucharían mucho mejor todavía en el disco. Ya en vivo necesitas algo de fuerza, algo de poder que te incite a un movimiento. No sé, eso es dependiendo de cada grupo y persona que esté ahí arriba en un escenario. Bien, pues esto es Vic, y Víctor es otra persona, y Vic es otra persona también. Así es, vamos, nos van a ver más con más maquillajes todavía. ¡Pobre de los niños! ¡Quién los va a cuidar! ¡Pobre de los niños!
aquí una vez más. Mi amor, estoy feliz porque estamos aquí compartiendo con nuestros invitados la revista Banda Rockera. Por cierto, tienes ahí a Charlie Montana. Es el número 10 de la Banda Rockera. Esto es 1986, 85, 86. ¿A poco sí está chavito el Charlie? Charlie con Mara. Por cierto, decía el buen maestro Alejandro por esa época, Mara, Mara, les gusta la riata, les gusta la vara. Pero eso yo creo que no era cierto. Hoy, después de tantos años, en el 2013, se presentan en los 10 grandes, nuevamente los Mara con Charlie, ¿no? Por ahí tenemos también, el buen Vic tiene a su, nada más y nada menos que a su primo, Alberto Trash Pimentel, en el número 60 de la Banda Rockera, ¿verdad? Sí. Sí, es el número 60. Y bueno, luego tenemos por aquí otra vez Alberto Trash Pimentel, dice, entrevista cruzada. Alberto Trash Pimentel fuera de Transmetal, o Transmetal fuera de Alberto. De Alberto Trash Pimentel. Y bueno, pues este es Alberto. Tenemos nuevamente Leprosy, Transmetal, Charlie Montana. Mi amor, ¿cuándo tenemos a los al grupo Wotan en portada? Muy pronto. Tenemos una portada así efectiva. Por lo pronto hoy estamos en la videoentrevista con concierto y algo más. Vamos a hablar del disco, de este disco, de muchas cosas más. Gracias. Yo soy Rolly, ella es Carmen, Banda Rockera, Tianguis Cultural del Chopo. Y bueno, en las cámaras nos está grabando Héctor Vázquez. Saludos también para Eric, diseño y montaje, que es el que va a adornar esta entrevista, ¿verdad? Y bien, pues también tenemos aquí ya los muchachos. Esta es la videoentrevista con concierto y algo más. Muchachos, por favor, que cada uno se presente y nos diga qué papel juega en el grupo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, mi nombre es Armando Martín, soy el bajista de la banda. Sean Peter, baterista. Kirk, guitarra líder. Julio, guitarra rítmica. Vic, voz. Ellos son los Wotan. Vamos a darle un aplauso, mi amor. Es un aplauso, muchachos, a los Wotan. Y mi vida, tú tienes la primera pregunta para los Wotan. Claro que sí. Cuéntenme la historia del nombre de Wotan y por qué Wotan. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre? Hicimos una lista como de 1000 grupos, pero nos gustó lo que es el significado de Wotan. Wotan es el dios Odín, de la mitología de vikinga, de los germanos por allá, que viene siendo el dios de la sabiduría, dios de la muerte, las guerras. Es lo que nos gustó, ese tema, que sabe, está en todo, desde que es poeta, a que es el dios de la guerra. Se, bueno, trae, tiene sus hijas las valquirias. Es que necesitan leer Wotan, que es Odín. Es una historia grandísima, ese dios nórdico. Y ahora la historia, el diccionario de la Real Academia ya debe de querer poner, o más bien va a poner, que Wotan también es un grupo de metal hecho en México para el mundo. Y ahorita se van a presentar con todos ustedes, para los que no lo conocen musicalmente, ¿verdad? Vamos a escuchar esa música, se va a presentar ante sus oídos rock and rolleros. Esto es Wotan con la rola... En pie. En pie de guerra. Yeah.
Si lo escuchan muy fuerte, es que se están haciendo viejos. Y no hablo de una edad física, sino de una edad espiritual. Esto es el metal hace que tus oídos sangren, mi amor. Es un ritmo bastante fuerte para algunos fresas, ¿verdad? Pero este es el metal que, gracias a Dios, gracias a todos, nos ha gustado. Nos ha gustado este metal, que por ejemplo ahorita está Ozzy Osbourne estrenando banda. Black Sabbath, de alguna manera, con su disco 13. Bien, muchachos, pues continuando con la historia de los Wotan, ¿dónde y en qué año empieza el proyecto Wotan? ¿Quién fue el fundador? ¿Cómo fue esto? Bueno, de los fundadores somos Vic Pimentel y un servidor. La banda va a cumplir 10 años de vida. Como todo músico, empezamos tocando covers hasta que realmente nos sentamos y empezamos a platicar y llegó un momento de empezar a componer y hacer nuestras propias canciones y no dándole fama a los que ya la tienen, sino crear nuestra propia fama, crear nuestro propio reconocimiento. ¿Surge el proyecto aquí en el Distrito Federal? Así es. Bien, actualmente, ¿hay algún cambio en cuanto a, sí, teníamos entendido que el baterista tenía por ahí cambios en las alineaciones? Sí. La alineación original era Víctor, un, ajá, servidor, su hermano Josué en la batería y mi hermano Antonio en la guitarra líder. Después se incorpora más adelante Julio. Mi hermano parte para instalar Leprosy, ingresa Jonathan. Y la más reciente de incorporación ha sido el baterista Short. Porque también hemos sufrido una pequeña transición de varios bateristas, por lo mismo de que no aguantan el ritmo, el estilo de vida, porque no es fácil estar en los eventos y estar esperando bastante tiempo y se desespera. Sí. Y realmente una persona que no puede aguantar este ritmo de vida no está hecha para esto. Es un homenaje a los que han pasado por Wotan, por el grupo Wotan. ¿Y ustedes han pasado por algunas otras agrupaciones, muchachos? ¿Quién por aquí tiene que decirnos algo? ¿Tú has pasado, Julio, por alguna otra agrupación? ¿Es tu primer banda? No, antes de llegar a Wotan, de donde yo soy originario, estuve en una banda que se llamaba Cero. ¿Acero? Acero. Acero, excelente nombre, sí, excelente, sí, nombre por aquí. Vic. No, siempre he tenido proyectos míos, así de, ¿sí? Pero hemos estado nosotros mismos. Los iniciadores de Wotan éramos los mismos, que tuvimos varios proyectos. Pero lo mismo, casi covers. Su primera banda, ¿verdad, muchachos? Sí. ¿Ustedes por aquí qué onda? Sí, personal, no es tanto como que ser parte de otra banda, pero sí se ha apoyado a otras bandas dentro de este medio y bandas de renombre. Jonathan ha sido parte del punto conmigo. Le hemos hecho el favor a Miguel de Garrobos. Hemos tocado con Garrobos varias presentaciones. También con Leprosy hemos tocado. Sí. Bien, pues si ya no hay más por aquí. Yo en lo particular, bueno, he estado. Araxia fue Araxia, una de mis bandas. Ike Mikinia, que es una gran. Bueno, fue una gran banda. Y de ahí parto hacia Wotan. Estuve en varias, pero como dicen, covercitos y todo rock, pero tu banda profesional, Wotan, definitivamente. Sí, y Mikinia también fue muy Mikinia también. ¿Llegó a grabar algo? ¿Tú? Sí, claro, dos discos. Dos discos. Bien, bien. Mi amor, tienes la otra pregunta para claro los muchachos. Sí. ¿Cuántos discos han grabado y con qué compañía? ¿Con qué disquera? Hemos grabado cuatro discos, los dos primeros, el primero con nombre Amén y segundo Raza de Restos de Muerte, con Denver, el tercer y cuarto disco con Carpenter Records, tercero es Por Tu Sangre y el cuarto Raza Herida. Muchachos, ¿por qué hubo ese trueno entre Denver? Digamos, ¿por qué se salieron de Denver nada más con dos discos? Dos discos. Denver empezó como disquera, empezó a fallar mucho. No con nosotros, sino en general, ¿no? Ya empezaba con las nuevas bandas a empezar a cobrarles el disco, ¿no? Una prox de 20,000, 30,000 pesos para que tú pudieras lanzar un disco. La quiso aplicar con nosotros, ya no pudo. Ya al nivel que ya teníamos nosotros y como estábamos,
que era más fácil que nos adquiriera otra disquera a que nosotros cayéramos en su juego. Afortunadamente no hemos visto el contrato con Denver. Vimos la oportunidad, nos ofrecieron en otras disqueras otras propuestas y es como salimos. Nos ha ido muy bien en Capitol's Records. Yo creo que con Denver también de alguna manera porque... Nos dio el impulso. Nos dio el impulso, nos dio conocer, no tienes idea. Sí, bastante, creo que de alguna manera Wotan ha estado distribuyéndose a nivel nacional. Y otros grupos también a nivel nacional. Internacional, ¿verdad? También sí, llegamos. Sí. De hecho... Digamos que Wotan rebasó a la disquera Denver de alguna manera, ¿no? Sí. La primera vez que yo fui por regalías... Sí. No voy a dar el nombre de con quiénes fui, sí, pero se quedaron asombrados de lo que recibimos como nosotros como grupo. A las demás agrupaciones que iban conmigo en ese momento, doblamos las regalías. Fue el doble de ventas de ese disco de Amé, que grupos ya altamente reconocidos. No vamos a dar nombres porque íbamos ahí. Claro. Estaban riendo y dijo, no, pues, ahí estamos. Ese es el primer disco de Wotan, el que decimos que es nuestra canción de Amé, que es la que nos da el impulso. Digamos, a ver, vamos a platicar rápidamente. ¿El primer disco en qué año salió? En el 2005. En el 2005. ¿Cuántas canciones se desprendieron de este disco? 11 canciones. 11, pero digo, así 11. Que digamos que la gente te las pidiera. Cuatro. ¿Vale? ¿Cuáles serían las exitosas? Fue Sangre Azteca, fue Wotan, fue Criogénica y Amén. ¿El segundo disco en qué año? 2007. ¿Y de ahí se desprendieron los hips? Sí. El principio y el fin, un cover en el tono de Ángeles del Infierno. Pie de Guerra. Escuchamos el mismo que lleva el nombre del disco. Sí. Y aún no puedo sentir que es un dueto con Trash. ¿El tercer disco en qué año salió? Salió en el 2010. Se llama Por Tu Sangre. De ahí estamos sacando lo que viene siendo Lobos, tocamos ahí, viene Killers, Lobos, hicimos, también tenemos ahí un covercito de Sepultura, se compone de dos canciones, vienen mezcladas, que vaya, Vic le puso un tipo de letra, se llama Revolución, pero en sí son canciones de Sepultura, que se llama Roots, Bloody Roots y Exacto. ¿Y cuál disco es el que nos falta decir? Y Raza Herida, que es el más reciente. Este es Raza Herida. ¿Raza Herida? Sí, de aquí se desprenden 12 rolas, pero ¿cuáles serían las efectivas? Checa atrás, ¿quiénes vienen participando? Sí, rápidamente. Participa Lagarto, de los Garrobos, mi amor, a Corvos, ¿quién más? Psicofonía. Rolas, Nex. También tenemos a Inquisidor. Sí. ¿Sí? ¿Quién más nos faltó? Profecía de Los Ángeles, California, que estuvieron echándose un palomazo a nuestra boda rocanrolera. A nosotros, de hecho. Sí, el Freddy, saludos al Freddy. Sí, al Freddy, por cierto. Bueno, de ahí se desprende lo que viene siendo ahorita. De hecho, grabamos un video que es Caos con Fermín de Vómito Nuclear. Sí, que está muy que claro. Los Oriente Plus, por cierto. Saludos, Oriente Plus. Y bueno, también en otras ocasiones, también han pedido lo que viene siendo el último adiós con Rolas, pero también sí, en el teatro, yo te fui ahí, estuviste dando de hecho, con Rolas, en esa acústica. Sí, tuve el honor ahí de que fui invitado y tocamos esa canción juntos, ya que Rolas sacó también en su disco, en Amaneceres, sacó la misma canción. De hecho nos pidió acá como que quedó de acuerdo con nosotros para sacar en su disco, pero en la de él se llama Luna. Luna y sí. Aquí nosotros la tenemos como el último adiós, que también está pegando muy muy bien con Rock and Rollas, está pegando muy bien, está resultando mucho. Bien, ¿dónde conseguimos este disco? Y el demás material también de... En Capitol Records, está en Capitol Records. ¿Tiene algún teléfono en la compañía que recuerde? Facebook, en Twitter, también. Inclusive en algunos puestos del grupo todavía no pueden conseguir el material. Bien, pues aunque espero que nos lo lleven al puesto de la banda rockera. El sábado ya que nos lo pidan, ahí ya lo tenemos. Aunque bueno, tengo que comentar que me parece que se había agotado, ¿no? Las copias que habían salido. El tiraje pero bueno, estamos en proceso de trabajar más discos. Para que lo busque toda la banda ya. Exacto. Sí, muchachos, ya que estamos dando contactos, ¿tienen un teléfono para contrataciones?
para bodas, sí. 15 años, inclusive para funerales, nos ha tocado. A ver, ¿quién nos lo da el teléfono? Sí, el contacto para contrataciones es 55 18 79 5017. Es conmigo, con Vic. Y en el Face nos pueden encontrar como Wotan Oficial. Wotan Oficial. En Facebook. Y ahí está el contacto de todos nosotros. Sí. Brother, levántate para que te vea la cámara. También. Y no sé si tú nos puedes contar o alguien más de ustedes cuántos videos hay de Wotan para poderlos buscar en la red. Videos oficiales de la banda. Hay tres. No, ¿cuatro? Son como cinco con el que acaba de lanzar Oriente Plus. Pero hay infinidad de que la misma banda nos toma en los eventos y se sube. Sí. Pero sea, así, digamos, videos oficiales que haya hecho el cinco. Grupo. ¿Cinco? ¿Cuáles son? ¿De qué canción? Es el de Amén, es el de Demonios, que viene del segundo material. Es En Pie de Guerra. Fuego en tus ojos. Fuego en tus ojos y Caos. Y Caos. Bien, pues vamos a seguir escuchando Caos con los Wotan. ¿Cuál rola vamos a cantar, muchachos? Te vamos a dedicar aquí, Lobos. Oye, amor, ¿qué tal si decimos algunas noticias? En el NotiVR tenemos varias noticias. Por ejemplo, mira, tenemos Ojo Rockeros, Luzbel busca nuevo vocalista. Ya desde esa época, 1986, se andaba peleando Raúl Greñas con Arturo Huiza. Ya en esta época, en este número 12, ¿me detienes, mi amor, por favor? Ya se andaban peleando. Se salía Wizard de Luzbel la primera vez. Hoy en el 2013 está nuevamente en una pugna a ver con quién se queda con el nombre. Están peleando. Está el Luzbel de Greñas y el Luzbel de Wizard, ¿verdad? Y pues esa es la noticia de que no hayan a quién llevar para el Lunario en el 2013, de este octubre. Me dicen que si llevan a Luzbel de Greñas o a Luzbel de Wizard, ¿no? Van a hacer un concierto por ahí. Un promotor fue a visitarnos al Chopo, donde van a llevar a Megaton y a Cafra. A apuntar a las bestias metaleras. Por cierto, hay que decirle que inviten a los Wotan, ¿verdad? A ese festival. Lo que tienen ahí es poco espacio, sería la noticia, ¿verdad? Pero muchachos, no sé quién me pueda dar una opinión al respecto de este caso de Luzbel, de los dos Luzbeles, ¿verdad? Una opinión positiva para que nos ayude a crecer tanto el movimiento del rock mexicano, ¿verdad? Yo, mi opinión sería que se juntaran los dos, tanto Arturo
Arturo Wizard como Raúl Greñas y formaran un solo Luzbel. Claro, y, ¿verdad? Mira, desde esta época ya se andan peleando y era un grupo magnífico, ¿no? Maestros, excelente, no, ¿verdad? Maestros, ¿verdad? Es 1986, muchachos, ¿quién nos puede dar una opinión? No sé, bueno, yo sí tengo que decir, yo he sido fan de Luzbel, me encanta Luzbel desde mis 5 años, algo así que, pues escuchaba, yo llegué a escuchar a Greñas, a Weisar juntos, así es como lo conocí, fue como, no sé, yo diría que ahorita esa lucha de egos no queda, yo diría que mejor Luzbel como inició, como lo conocimos, ¿no? Como la etapa más fuerte que fue de Luzbel, pues deberían de, son maestros, son grandes músicos y pues qué mejor ahorita en un reencuentro, ¿no? Entre Wizard y Greñas, sería perfecto, ¿no? Esa es la opinión de de Wotan, la opinión de la banda rockera es que por favor ya dejen de estar peleando, se unan, ojalá pudiese hacer, ese es el deseo de los metaleros y los rockeros, ¿verdad? Y bueno, tenemos otra noticia, mi amor, el bajista Carlos Avilés del grupo Tapatío La Cuca está por presentar un nuevo disco, pero también un libro, también un DVD, y se llama Si el Infierno Existiera, ¿verdad? Sí, existe. ¿Creen en el infierno ustedes, muchachos? Muchos dicen que está aquí. Diría, como diría la playera de... No estemos en el infierno. No estás en el infierno. Como diría lo que nos dice Julio de la película del infierno, ¿no? El mismísimo infierno está aquí, mi venido. Sí, claro. Y bien, también una super noticia, estamos, la banda rockera junto con Oriente Plus está realizando el primer concurso Los Nuevos Valores del Rock Urbano, ¿verdad? Ya tendrán más noticias al respecto. También estamos preparando el documental de la revista Banda Rockera 30 años después para seguir escribiendo del rock mexicano, pero esta vez también ya estamos aquí en internet, aprovechando este medio, hoy con los Wotan, ¿verdad? Con los Wotan de alguna manera tienen, salieron una portada en internet ya, ¿no? Julio, ¿nos puedes platicar de esto? Así es, fue con Oriente Plus, tuvimos la grata experiencia de convivir con bandas de diferentes géneros, el ver que el otro género no es tan malo, una buena amistad, una buena relación con los demás. Yo recuerdo que nada más nos dijeron, saben que vayan a la sesión de fotos, lo hicimos. Se decían abajo, abajo, arriba, arriba, y cuando llegan toda la compañía de Oriente Plus a decir quién quería que fuera la portada, votan por nosotros, y cuando menos nos damos cuenta, estamos en la portada. Para nosotros ha sido muy gratificante el salir en esta portada, porque sin querer nosotros no sabíamos que íbamos a competir con las otras bandas, y una banda de metal... Le ganaron a varios géneros, ¿no, Julio? ¿Como cuáles? Había la Quebradino, salsa, cumbia, un grupo de metal. Inclusive hubo rock, nuestros compañeros de los Billys también estuvieron presentes en esta ocasión. Pero sí, fue una gran sorpresa, porque inclusive fue como que fue muy espontáneo, porque te das cuenta que después de la sesión, solo una foto de todas las que nos tomaron, nos la compartieron por medio del Face. Y como, ¿qué será? Una semana después abrimos nuestro Face y, oh, sorpresa, estamos en la portada de la revista. Pues esperemos que la banda rockera no se tarde tanto también y les dé su portada en una revista impresa, ¿verdad? Y otra noticia, mi amor, acaba de llevarnos el sábado gente de Aurelio Hasse, su nuevo disco, Pisando Tierra Ajena. Tú estuviste entrevistándolo allá en Los Ángeles, California, en Santana. Sí, está ahí había una gira con él. Sí, cuéntame. Estuve ahí para Nueva York. De hecho, ya fue a Nueva York. Ahorita creo en la próxima semana se va para Chicago para que toda la banda de allá lo espere, y porque es este disco que sacó apenas está, pero me gustó a mí. ¿Sí, Héctor? Héctor también le dimos un disco por ahí a mi buen Héctor, bueno, se lo mandó a Aurelio para bandarroquera.com. Héctor es su director de bandarroquera.com, y bueno, luego es el que ahí junto con Eric Vázquez nos montan los diseños y todo. Sí, muchachos, no se porten mal con Héctor porque nos puede poner medios cachitos que no, ya estamos, ¿no? Bueno, en fin, también tenemos la última noticia, amores. El video que tanto ha pedido la banda, por fin, va a salir. Y también mucho por Wotan, ¿eh? Sí, claro. La boda rockera, ¿no? Carmen y Rolly, una historia de amor en el rock mexicano. ¡A huevo!
¡Aplausos, chingada madre! ¡Bien, maestro Dora, verdad! ¡Bien! Pues esto fue el NotiBR, esta vez patrocinado por los Wotan, lo patrocinaron los Wotan, el NotiBR. Y bien, pues vamos a continuar con la entrevista, ¿te parece, mi amor? Claro que sí. Bien, pues yo tengo una pregunta aquí que nos manda nuestro buen amigo Eric, que desde allá también está trabajando, está dándole a la computadora. Pues, ¿sabes? Eric les quiere preguntar, Eric Vázquez, ¿cómo se nutren para componer las letras y la música? ¿Qué leen? ¿Qué escuchan? ¿Qué ven? ¿Van al cine? ¿Ven 24 horas? No sé, muchachos, ya no existe 24 horas. Es que ya no veo televisión, yo definitivamente ya no veo televisión. Muchachos. Bueno, yo voy a hacer una pequeña reseña, ya por continuar, Víctor. Hablando del último material, que es el que le estamos dando impulso ahorita, todas las letras están basadas en problemáticas de nuestro país, ¿no? La sociedad. De nuestra sociedad, en lo que nos estamos desenvolviendo, lo que pasa el día a día, ¿no? Y vaya, perdón, voy a hacer una pausa. Y vaya que Vic tiene de dónde agarrar ahorita, por donde él se desenvuelve, de donde viene, me decía por gobernación, hay manifestaciones de qué hay, Vic. De pueblos campesinos, de Lesme y personas secuestradas, desaparecidas también. Todo puede ser que eso lo plasmen aquí en este nuevo disco, ¿verdad? Está plasmado. Está plasmado. Está plasmado. De hecho, a todos los que nos ayudaron a cantar, pues todos los vocalistas, les pedimos que ellos también pusieran algo de su creatividad, de lo que está pasando. O sea, la letra está algo puesta tanto por ellos como nosotros. Son sus letras y ya las acomodé yo también con lo nuestro, ¿no? Sí. Pero es lo que estamos haciendo, lo que está pasando realmente en la sociedad, con grandes músicos, son grandes compositores todos, y también con música también de grupos que nos han marcado nuestra trayectoria a nosotros. Y en la música, ¿qué pex, muchachos? Ahí, ¿cómo arman una rola o cómo se nutre? Nos tardamos como un mes por canciones, es muy difícil componer luego. Pero de repente te llega chispazo y te puedes aventar tres rolas en una sola. Pero ahorita no nos ha llegado todavía ese chispazo y estamos componiendo desde hace 4 meses y no hemos terminado una canción. O sea, es muy difícil. Tenemos que sentarnos y, como vemos la temática de un disco, este disco que vamos a agarrar, qué temática, hacia dónde nos vamos a dirigir ahora. No podemos agarrar tanto el amor tan fresco, tan ser tan fresas y todo eso, porque no es nuestro estilo. Lo vamos a expresar a nuestro estilo, ¿no? Un amor fuerte, que sea rudo, agresivo. Pero es difícil. Que quedamos como conformes con lo que ya se hace un esquema, no se queda conforme y lo reestructuramos de nuevo, pero vuelve a haber un poco de cambio o algo acá, hasta que sentimos que ya es la fuerza o el sentimiento que necesitamos ya darle. Pero en sí, como le dice Vic, nos influenciamos más con la temática. Ya de ahí empieza sobre de un ensayo, yo tengo esto, tú colabora con otra cosa, y empezamos a armar y armar y armar, hasta que ya resulta lo que vamos a ver. Y nos estamos haciendo más exigentes todavía. Eso es bueno. Paso del tiempo es más exigentes. Dicen que hay que beber y comer de los clásicos, en todos los sentidos. Exactamente. Si le pregunto a cada uno de ustedes, que si tuvieran que beber una botella de algo, vamos a poner de los grupos de rock clásicos, cada uno de ustedes me puede decir, yo me gustaría beber de esta botella, para así definir sonido, ¿sí me entienden, muchachos? Por ejemplo, le pregunto a Julio, si tuvieras que beber 3 botellas para de alguna manera nutrirte y sacar tu propio sonido, dime qué botella escogerías, una de Deep Purple, por ejemplo, yo te pongo, ¿qué botella escogerías? Dentro del clásico, pues Black Sabbath, y algo más rudo, Slayer. ¿Y algo más nuevo? Más nuevo, hay una banda de thrash que se llama Municipal Waves de Los Ángeles, muy buena voz. Sí. ¿Por allá, Vic? Por allá. Agarraría, bueno, mi banda, la que siempre le ha dado honor, siempre ha sido Metallica. Agarraría, digamos, Nirvana y Death. ¿Por aquí, bro? Yo soy fan de Ozzy y Zakk Wylde. Yo creo que agarraría a Deossi, agarraría a Meshuggah,
agarraría Meshuggah y pues en parte también me iría en Metallica o Slayer. Por aquí, ¿de qué pastel comerías si te ponen tres pasteles, ¿no? De eso mismo. Yo me voy por Megadeth, Iron Maiden y su influencia principal, lo que más me gusta es Pantera. Pantera. ¿Por aquí? Pues yo agarraría, sería Rush, Slayer y algo más actual, Lamb of God. ¿Sí? Mis tres. Ok, y si el Ronnie de la banda rockera y de Tienes Controlar de Chopo les pidiera que... Bueno, es que viene la sección que se llama Canción Improvisada. En ese sentido es más bien la composición improvisada. Si yo les dijera en este momento que improvisáramos algo, pero les voy a poner los elementos por donde quizás nos vayamos, ¿creen que pudieran hacer algo y de alguna manera hacer una canción, nutrirse de algo? Claro. ¿Sí, muchachos? Claro, mi amor, sí, ponte acá y que te vean los muchachos. ¿Qué modelo? Vean a la chica y no sé, y empecemos con el rollo, ¿qué te parece de satisfacción? ¿No? La de satisfacción, el río de satisfacción. Ya te puse algo, un elemento, le pongo a la chica, obsérvenla y tú improvisas una letra, ¿te late? ¿Va? Muchachos, pues les dejo ahí a mi chava, a ver si rola. No tiene mucho tiempo, ¿satisfacción de Carmen? Sí. ¿O cuál le pondrías, Vic? Sí, satisfacción de Carmen. Bien, mi amor, pues ya que tocamos tu nombre, tú tienes la siguiente pregunta para ellos. ¿Hay planes a futuro, muchachos? No sé, giras, Sí, tenemos planes. Estamos ya por entrar a grabar el quinto material y estamos empezando a hacer nosotros giras, agarrando a grupos metaleros que están empezando. Vamos a apoyar y vamos a estar en varios lugares de aquí del distrito. Y si podemos irnos hacia Puebla, no sé, Querétaro, Toluca, con bandas también conocidas y no conocidas también de allá. Vamos a tratar de impulsar lo que es el metal, darle nuestro granito de arena para el rock, ¿no? En cuanto a discos, todavía hay que darle calor un poco más a Raza Herida, Julio, muchachos. Yo creo que ya lo que brindó, creo que con lo que se llamó fue el nuevo video, por eso estamos... ¿Cómo se llama el video? Perdón, otra vez. Caos, firmado por el director, nuevo director, nos apoyó Salvador Chava Banda, para Oriente Plus. Para Oriente Plus, junto con Saigo, por ahí estuvieron, creo que con eso culminamos, por eso estamos interesados ya en grabar el próximo quinto disco, y bueno,
impulsándolo junto con ese movimiento que dice Vic, al momento de hacer mini tours en diferentes partes del Distrito Federal y la área conurbada, porque es, de por sí el movimiento es débil y si no lo apoyamos más, ¿no? Entonces, hace rato recordarás, teníamos una plática, ¿no? Que gracias al movimiento rock hemos podido subsistir, ¿no? El metal es todavía un poquito más débil, ¿no? Entonces, como dice Vic, vamos a poner nuestro rango de arena para poder estar al nivel o poderlo superar. Sí, es que la verdad luego el público metalero, no sé si sea la palabra correcta, es muy malinchista. Así llega Metallica, sí, y llena 5 veces el Palacio de los Deportes. Sin en cambio, un grupo de metaleros, varios grupos metaleros, hacen un concierto de puro metal de México y llegan 10 personas, ¿no? Sin en cambio, igual en el punk también, de alguna manera, así llega un grupo y China hasta portazo quieren dar y todo, ¿verdad? Un grupo internacional, extranjero, ¿verdad? Y bueno, aquí el rock urbano ha cobijado al metal, al punk, a otros géneros, ¿verdad? Y de alguna manera es el que nos da trabajo, es una bolsa de trabajo, una bolsa también de arte, intelectuales y de todo tipo, donde tenemos hasta 4 conciertos, ¿no? Sí, sí. Que bueno, hay malos promotores también, hay que decirlo, hay de todo un poco, ¿no? Son digamos, mafias necesarias a veces, ¿verdad? Nuestro movimiento rock and roll mexicano, pero bueno, ese sería otro tema que tendríamos que tratar. Y ahorita no queremos arruinarnos la tarde de platicar de esos muchachos, vamos a seguir platicando de este disco. Que ya se da sus últimos suspiros, ¿verdad? Así es. Sus últimos suspiros. Y ustedes, muchachos, ya tienen por ahí algún título, algunas canciones, van a grabar con la misma disquera, etcétera. Probablemente, ahorita una de las primeras rolas que tenemos se llama El Ángel de la Muerte, una de las primeras rolas que estamos componiendo, aunque bueno, que ya está armada. Probablemente todavía no sabemos, digamos con Capitol Records, pero estamos todavía en pláticas. Sí. ¿Alguna otra cosa del disco? El disco. No, nuestro disco ya no le hemos dado tanto auge porque cuando yo fui a recoger ese disco que nos dan nuestra parte de nosotros, no me lo dieron, ya se había agotado. Pero espérate, otra semana más. Yo no lo escuché, yo ya lo veía distribuido en todos lados, pero pues ya, tu disco ya se vendió. Me tuve que esperar la semana, entonces dije, ya el disco ya dio, desde el primer día, dio lo que tuvo que haber dado. Entonces por eso no estoy tan acomplejado de que no se vendió, no se vendió uno, se vendieron varios tirajes. Estoy contento, entonces es momento de aprovechar que estamos bien como banda para lanzar el segundo disco con buena calidad. Yo creo que tenemos que superar este segundo. Al contrario, yo creo que ningún disco ha dado sus últimos aires, porque la misma banda nos lo sigue pidiendo. Desde el primer disco hasta el más reciente nos lo siguen pidiendo, eso quiere decir que siguen vigentes, no van a pasar a la historia como algo de que eso no es chido y ahí quedó, ¿no? Al contrario, a la gente le sigue gustando nuestro movimiento, le sigue gustando nuestra música y nos la sigue pidiendo, ¿no? Y el nuevo disco jala uno, jala el otro. Así es, exactamente. Sí. Y lo más interesante es que las personas que llegan a adquirir esto les van dando como que el impulso a las nuevas generaciones, ¿no? Porque, pues, por decir así, un chavo que tendrá aproximadamente 28 años, que sea papá, pone su disco en su casa, pues el niño lo va a estar oyendo con él. Y siempre va a crecer y va a seguir escuchando. Oye, papá, ¿y ellos quiénes eran? Y como nosotros, que nuestra apariencia le va a llamar atención. ¿Y por qué se pintan? ¿Y qué hacen? ¿Por qué son así? ¿Y me puedes llevar a verlos? O sea, eso habla bien de un material, ¿no? Claro, ahí habla bien de que están haciendo bien su trabajo los grupos. Tengo que mencionar, ¿no? ¿Sí? Hablando ahorita de chavitos. ¿Sí? Tengo que mencionar que, bueno, mi chavito hacía business en la escuela, ¿no? Así de, oye, tu papá es tal y tal y tal, sí, pues, y él vendía los discos en la escuela. Eso se llama apoyo, una buena estrategia. Me sacaba los discos que yo tenía. Va a juntar su disquera este niño. En serio, en el recreo así de, toma, de a 20 baros y yo, güey, es que... Es que la familia debe de apoyar. Es muy chido, es digo que hasta... a mí sí, en parte me sorprendió que en la escuela de mi hijo, compañeros de él, pues así de, ¿no? Oye, pero tienes hijos, estás bien chavito. Sí, claro. Vas a ver como de 18, ¿no, mi amor? Sí, es él. Que es mi hermanito, pero sí, no, tengo un nene de 12 años. Bien, y, sí. Y además ya le vamos a dar también dándole. No, ya está casi para... Aquí también el hijo de Vic, también ya casi está para darle a la batalla. Gracias, maestro.
Bien, muchachos. Pues, mi amor, vamos a poner, ¿no? Vamos a terminar con nuestra sección. Hay una sección que viene aquí, saludos de la banda para la banda. Y esto viene a raíz de que nos están escribiendo mucha gente ahí en internet. Y bueno, dice así algo así como, ¿qué onda, bandota? Ese mi buen Rolly, quiero un paro bien chido. Quiero obtener canciones o CDs de las nuevas bandas del rock urbano y del metal y del punk. Desde luego, productos de rock de tu puesto banda rockera en el Chopo. Pero lo culero es que ando rolando en el Gabacho, en Nueva York. Neta, que si me haces ese paro bien chido, voy a estar agradecido. Te dejo mi correo electrónico, edgar190611@gmail.com. Chido, banda, saludos. Hay que contestarle a este muchacho que solamente no tenemos ese servicio, mi amor, nosotros. Pero así como los familiares están apoyando desde aquí, también puedes tener amigos, familiares, conocidos, alguien que le tengas confianza. Y bueno, que compre sus cosas y se las envíen directamente. El de Wotan sí lo mandan a todas partes. Todas partes. Quien lo pida, puede pedirlo al correo de nosotros. Nuestra disquera lo manda ya sea a Estados Unidos o cualquier parte de la República. Ese es claro, por supuesto. Un plus que nos dan nosotros. Sí, sí. Y la verdad es que la pregunta también, bueno, el saludo de este muchacho viene porque pues queremos también ver cuándo van a Estados Unidos, muchachos. Hay mucha banda allá, es el otro México. Por cierto, mi amor, envía saludos, ¿para quién? Para Kaylen y Katen. Sí, también hay una tienda de allá, ¿cómo se llama esa Plaza tienda? Sí, que está distribuyendo material de alguna manera de grupos mexicanos. Y bien, pues es el otro México, ¿no? Nos agandallaron en una época del presidente Santana, sí, de esa época, medio país. Medio. Hoy ya, o más allá de medio país. Hoy ya estamos allá todos, allá está. Aurelio acaba de llegar de una gira, Aragán estuvo por allá, también Liran Roll. ¿Cuándo los votan? ¿Cuándo los votan, muchachos? ¿Sí tienen papeles todos? ¿Cómo está la onda? Sí tenemos papeles, ahorita tenemos planes para primeramente grabar, ¿no? Y posteriormente ir. Lo que nos detiene, pues obviamente sería juntar unas buenas fechas para poder pedir permiso a nuestros trabajos. No, sí, y también otra cosa, como se vive aquí, es cuestión también de los promotores allá, porque también ellos tienen que ver gran parte de la producción que se maneja allá. ¿Por qué? Porque ellos también se basan en cuántas fechas van a manejar, en los costos. No es tan fácil llevar una banda y pues, mantenerla ya un rato, ¿no? Y pagarle sus viáticos, más aparte de su sueldo. Porque ellos también se exponen a que la tocada no jale como aquí, y truenen y pues, oye, es que no va a ser ni para tus viáticos, y también eso como que era la deriva. ¿Cómo te regresas? Sí está, sí está bastante, entonces es de platicarlo bien con los promotores de allá y llegar a un arreglo, ¿no? Sí, hemos tenido fechas, sí nos han testado para ir por allá. Sí, yo lo sé porque hemos recibido precisamente así muchas cosas que quieren discos, que quieren playeras, que quieren música en vivo allá, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que ya haya planes también a futuro para una gira a Estados Unidos, al otro México, ¿verdad? Sí. Muchachos, pues nos gustaría estar platicando más con ustedes, pero pues desgraciadamente no tenemos mucho tiempo. ¿Algo más que deseen agregar? Pues banda, a todo el público en general, de todos los géneros, enfóquense, den una ojeada, una mirada más a este lado que es el metal. Créanme que habemos muy buenos exponentes, digo, habemos porque somos una banda de muy buena calidad, no somos una banda hecha de papel. Hay muy buenos exponentes, necesitamos mucho apoyo, no podemos dejar morir este movimiento. ¿Por qué? Porque es lo que, ¿cómo lo podría decir? Es una manera, es un movimiento representativo de cómo eres, ¿no? No nada más el rock, no nada más la salsa, no nada más el duranguense, la banda, ¿no? También el metal expresa muchas emociones, muchos sentimientos y muchas temáticas, ¿no? Como lo comentábamos hace rato, como nuestro último material, la temática de la sociedad, ¿no? Yo me considero culpable, señor, así me declaro culpable. Yo de chavito, más chavito, ¿no? Ya estoy ruco, de chavito, yo fui malinchista. Yo al principio no creía en este movimiento. Chavo, no sabía ni pronunciar el huaco. No sabía ni siquiera hablar inglés. Y yo estaba bien entrado de morrito con Metallica. Nunca entendía hasta la fecha. Digo, pues, ¿qué dicen o qué decían aquellas letras?
a la actualidad, pues ya estudiaste, ya pasamos la universidad, nos letreamos, como dicen. Dice, bueno, ok. Pero yo entré al movimiento y dije, pues aquí también hay talento. Talento. Mucho. Y estamos yendo para allá. Ahora he ido a los conciertos de esas grandes bandas que han venido y siguen viniendo a México. Y veo al 90% del mexicano que no sabe hablar inglés. No sabe hablar inglés, pero ahí estamos metiéndoles calor. Dije, bueno, vamos a ser honestos. Si una banda toca perfecto, yo admiro a los grandes músicos porque son nuestros, digamos, nuestros maestros en esto, ¿no? No lo creamos nosotros. Estamos agarrando su historia de ellos. Su, sí, es muy grande porque Estados Unidos tiene al hijo, ahí nació. En Inglaterra educaron al niño, ¿no? Nosotros México podemos vestirlo con nuestras tradiciones y ya de hecho el rock es un folclore mundial, ¿verdad? Así es. Y la mayoría de aquí todos somos profesionistas. Todos somos profesionistas y vamos a darle un impulso a lo que es a nuestras raíces. No vamos a impulsar a otras raíces. Yo estaba viendo apenas en internet un video de un morenito sacando a burla lo que es a México, cómo se visten las chicas, cómo andan con las botas, con los sombreros, en los jaripeos, pero no en son de buena onda, en son de burla, ¿no? Vemos al otro chico que dijo que las chicas bigotonas, y al otro día vuelve a venir y vuelve a llenar. O sea, digo, ¿dónde está mi México? Eso es lo que digo, ¿dónde está el coraje de orgullo? Eso es lo que, por eso dijo, vámonos al diablo y ahora sí ya no voy a ser malinchista y al... No, y si no, pues a los dos podemos, tanto de allá, pero al mismo apoyo, ¿no? ¿Verdad? Al mismo, ¿no? No que es la maldición de la malinche de alguna manera, ¿verdad? Sí. Pero bien, ¿algo más, muchachos? Jonathan. Yo quiero agradecer a toda la raza que nos ha apoyado en cada evento que estamos, quien tiene luego los discos... que llegan de sorpresas más fotos que ni siquiera sabíamos que nos habían tomado. No sé, a toda esa raza que nos apoya, creo que todos estamos muy agradecidos. A Héctor, gracias a Eric Vázquez, Oriente Plus, a nuestra izquierda Carl Dean, a todos los que nos apoyan. Chido, ahora sí que se abra un poco más espacios para este tipo de impulsos hacia las bandas, ¿no? Y bandas también, digo, que van comenzando ese impulso que se necesita, ¿no? Para seguir en este medio, ¿no? Julio, o por acá, ¿por dónde? Las gracias ahorita dándole a esta rola que viene. Sí, pues agradecer a toda nuestra raza, que no desistan, que sigan asistiendo a los conciertos, por muy pequeños que sean, sigan asistiendo, desde internet, desde casa. Ya incluso por ahí ha habido algunas tocadas que también ya se pueden escuchar por internet. Que no pierdan la fe a este movimiento. Si este movimiento todavía tiene mucho que dar, si hace unos años atrás dio, ahora puede dar más. No desistan, como dice nuestra canción, para seguir siempre en pie de guerra. Sí, el Tianguis Cultural del Chopo va a cumplir 33 años, claro. Alejandro Lora, 45, la banda rockera casi 30. Creo que tenemos una historia, tenemos un pasado y tengo una cultura rock and rollera ya. Muchachos, pues muchas gracias por darnos su arte, gracias, su cultura, su contracultura. Y vamos a despedirnos con una rola. ¿Con cuál rola nos despedimos, chicos? Amén. Esta ya sabes a quién la dedicamos. Todos los que se nos fueron, a todos los roqueros que se adelantaron. Yeah.
Esta vez la va a patrocinar Héctor Vázquez. ¿Sí la patrocinas, Héctor? ¿Dice que sí? ¿Que sí la patrocina qué? Los chavos la de Killer, ¿dedicada a quién? ¿La vas a cantar? ¿A quién? ¿A quién se la vamos a dedicar la de Killer? ¿A la banda rockera? ¿A la banda rockera? No, no, no. Ah, pero no, nosotros hacemos todo. Aquí con ellos hacemos coros nada más contigo, bro. Sí, sí. La de Kiles, no, Héctor, esa la patrocina Héctor Vázquez y compañía. Yeah!
Thank you.